Cela, Sergio, buen mediodía a todos los mendocinos. Bueno, traemos un reclamo más que importante, sí, que se hizo esta mañana por parte de personas con discapacidad, uh-huh. ¿Sí? Desde Maipú, Gutiérrez Maipú, hasta Las Heras, concretamente hay 24 estaciones del servicio de metro tranvía, pero no en todos los paradores hay rampas para personas con discapacidad, para que puedan subir o bajar. Este es el reclamo concreto que se hace. Necesitan sí o sí que en todas las paradas exista una rampa de adaptación para que ellos puedan bajar y subir. Por allí tienen que irse hasta otra parada, sí, para retomar el metro tranvía que va hacia la otra dirección, por ejemplo, hacia el van hacia el norte, bueno, vuelven hacia el sur, para poder bajar en otra estación y poder ir a su trabajo respectivo o a realizar las tareas que tengan que realizar, ¿sí? Necesitan que el diseño concreto del servicio de metro tranvía sea igual para todas las personas. Claro, que tenga accesibilidad para todos. Para todos. Nosotros pudimos hablar con Silvia Favaro, que ella presenta hace 30 años esclerosis múltiple, sí, y tiene que trasladarse todos los días en distintas duplas del metro tranvía. Esto nos decía respecto al reclamo. Mi problema concretamente es que tenemos paradas selectivas. No podemos, como cualquier persona que puede caminar, ir a la parada que le corresponde, bajarse donde quiera. Nosotros tenemos, como te dije, paradas selectivas. Porque el problema es que los metros tranvía tienen rampas que se abren solo hacia un lado. Entonces, si en la parada donde yo estoy no se abre hacia ese lado, no puedo subirme. La solución que me dan es cruzarme de andén, tomar el otro metro tranvía, ir hasta el final de las vías, en este caso hacia Las Heras, para después con ese mismo metro tranvía retomar el recorrido y llegar a donde yo quería ir. No quiero equivocarme, creo que es la 1005 que tiene la rampa al revés, sino todos los metros tranvía abren la rampa hacia un solo lado, inclusive con buena disposición de los choferes. Han retrocedido el metro tranvía y me han subido en el medio de las dos vías, en el veredín que cruza las dos vías, pero no sobre la rampa. O sea, no sigue siendo inclusivo el tema. Eso es lo que a mí me fastidia. Y Pablo, ¿hay una respuesta para la mayoría de las personas que tienen este problema, esta dificultad? Exacto, fuimos a buscar la respuesta a la Sociedad de Transporte Mendoza. De allí hablamos con Héctor Cameo, que es ingeniero de la Sociedad de Transporte Mendoza, quien se refirió a este tema y prometió la construcción de las pasarelas que faltan, de las rampas que faltan en concreto, en 20 días. Bueno, uh-huh. Serán claves estas horas, estos días restantes, para ver si se llega justamente a construir lo que están pidiendo tantas personas con discapacidad. Escuchamos a Héctor Cameo. En realidad son tres rampas las que falta agregarle, digamos, unos elementos de hormigón donde se bajaría la rampa del que permita, digamos, bajar a su vez la silla de ruedas. Es en el parador Mitre, en el parador Independencia y en el de 9 de julio. En general todos permiten, digamos, que se baje la silla de ruedas, salvo en esos tres lugares. ¿Se está construyendo ahora ese lugar? En este momento se está realizando, digamos, la reforma para que permita, digamos, que la gente con discapacidad pueda bajarse, digamos, ayudado obviamente por alguien que lo lleve con la silla de ruedas. Hace muy poco se implementó la asistencia por parte de personas dentro del metro tranvía, guardas quizás que ayudan a las personas. ¿También están autorizados para ayudar a las personas con discapacidad? Sí, exactamente. Esas personas tienen como trabajo, digamos, adentro del tranvía, ayudar justamente a todas esas personas que o no pueden marcar, o no pueden bajarse, o no pueden subir, digamos. En definitiva, ayudarlos a sentarse, ayudarlos a que se puedan desplazar dentro del vehículo.